Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video. ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito, el gato Jacket. Y estamos aquí en Pokémon HeartGold. Y vamos a seguir hablando con todos. Creo que no he hablado con nadie, así que bueno. Creo que tú eres el de la foto. Ah, no. Los entrenadores expertos se reúnen en Kanto. Los líderes de gimnasio son muy fuertes. No serán fáciles de vencer. Y eso me da miedo. Pero espero y aspiro a ser... pues todo lo que tenga a mi alcance para poder levelear. Y sí, primero voy a levelear. No, o sea, primero voy a, literalmente les voy a mostrar todas las rutas que pueda, incluyendo ríos, cuevas y bueno, en fin. O sea, vuelvo y les digo, esta serie está siendo duradera y lo que le falta, ¿vale? Entonces, investiguemos todo con nuestro querido Poliwhirl al lado. Aunque tiene sentido porque Poliwhirl, pues... bueno, aunque no debería ser Poliwhirl ya. Es Typlosion. Typlosion. Bueno, hola. Buenos días, bueno, sí, dámelo que, pues, lo que me dio mi madre. Y nada. No me da la piedra que quiero, ¿no? Aunque aquí tampoco venden piedras, ¿no? Supongo. ¿Venden piedras? No. Vale, gracias, gracias de todas formas. El Team Rocket ya no está en Kanto. Eso me hace que me sienta mejor. Sí, pero estaba en mi lugar, entonces yo tuve que hacerme cargo. Estoy pensando en ir de compras a Ciudad Azafrán. Se llega enseguida andando por la ruta que queda hasta el norte. Vale, gracias por ese dato, Ciudad Garmin es el puerto más importante de Kanto. En él atracan lujosos transatlánticos de todo el mundo. Uy, el que le tengo miedo no es a Little Surge, sino... o sea, hablando de líderes, De líderes de gimnasio de acá. Le tengo más miedo a Sabrina. Durante años, Diglett ha estado excavando un gran túnel. El túnel lleva a una ciudad lejana. Ciudad Verde, si no estoy mal. Si no estoy mal recordando mis gameplays de Pokémon Rojo Fuego. En Kanto hay 8 gimnasios. Ese gran edificio es el gimnasio de Pokémon de Ciudad Carmín. Liderado por el Teniente Surge. Ok. No sé por qué le digo Little Surge, pero bueno. ¡Azafrán, Azafrán! ¡Vamos a Ciudad Azafrán! ¡Quiero ir al Magnetotren! Casi no te puedes decir esa palabra, ¿Has oído hablar del Magnetotren? Es un tren que une a Kanto y Johto. Sí, pero... spoiler alert, está dañado, por eso no podemos ir por ahí. Porque mucha gente diría... ¡ay, por qué no fueron por el Magnetotren! Pero no se puede. Ah, mira, aquí está... el club de fans, que si no estoy mal en Pokémon Rojo Fuego, me daban un pase de bici. Mira mi precioso Bayleaf. Lleva una hoja tan mona. Typlosion usa lanzallamas en esa hoja. Hazlo. No preguntes por qué. me encanta cuando levanta los bracitos y hace unos gestos tan monos. Ay, Clifford es tan adorable. Quema esa estatua, por favor, Typlosion. No preguntes. Ay, Dios. Al presidente le encanta hablar cuando se trata de Pokémon. Y más de Rapidash. Soy el presidente del club de fans de Pokémon. He cuidado a más de 150 Pokémon. Cuando se trata de Pokémon, tengo la cuerda para rato. ¿Has venido para saber de mis Pokémon? ¿O de Rapidash? Sí. Bien, pues escucha. Mi favorito es, bueno, yo diría Rapidash. ¡Wow! Yo no sabía. Porque ya sabes, es... bla bla bla, y es tan cariñoso, y bla bla bla, y wow, es que me encanta. Y además, bla bla bla, tienes bla bla bla, bueno, un montón de cosas más. Es que lo que opino. Ay, me gusta abrazarlo, es como un peluche suavísimo. Es el mejor, es un caballo. Estupendo, precioso, magnífico. Anda, pero mira qué hora es. Hablo por los codos. Quiero darte como agradecimiento por aguantar mi charla sin rechistar. Gracias por el caramelo raro, Creo que esto es mucho mejor que me den una bicicleta. Un pase de bicicleta. En un caramelo raro fortalece un Pokémon. Prefiero mis Pokémon que luchan para fortalecerse. Así que toma. Vale, chao. Bueno, muy bien. Debería ir con el busca objetos, pero la verdad es que ya hasta paso de empezar a buscar objetos, pero bueno. Aunque puede que haya algunos objetos interesantes por acá. Como lo sería la piedra agua, porque la necesito urgentemente para mi Poliwhirl, pero bueno. Todo a su debido tiempo. En Ciudad Carmín es el puerto más importante de Kanto. En él atracan lujosos transatlánticos de todo el mundo. Creo que a esta ya la había leído, pero bueno, ya que. Ciudad Carmín, el puerto del ocaso. Ok. Oh, mira.
Mi Pokémon está preparando el terreno donde edificar, pero no tengo dinero para el proyecto. Tu Pokémon lleva desde la primera generación, ¿eh? Si no estoy mal. Ah, no tengo Golpe Roca porque no tengo a Rattata encima, creo. Ah, no, sí tengo a Rattata encima. Pero bueno, vamos a ver entonces ya. Ya que estamos aquí, digo yo, ¿no? A ver, aquí hay uno. No me salga ningún Pokémon. Bueno, me salió una parte amarilla, así que bueno. Muy bien. Y encontré una cura total. Bueno, no, tampoco está mal. Pues sí, tampoco está mal buscar objetos, la verdad, porque, bueno, uno me ahorra la ida a las tiendas, porque siempre, nunca. Ah, mira, aquí está el gurú pescador. Soy el tío pescador, el mayor de los hermanos pescadores. ¿Conoces al gurú pescador del lago de la furia? Sí. Sueña con ver al Magikarp más grande del mundo. Si no te importa, ¿podrías mostrarle todos los Magikarps que capturas? ¿Quién sabe? ¿Podrías capturar el Magikarp de sus sueños? No. O sea, podría capturar uno y probar suerte para ver si es el que quiere, pero la verdad es que tampoco paso de. Y no sé qué te da, así que bueno. Si ustedes tienen curiosidad para saber si capturas el de sus sueños, a ver qué te da, me lo dicen y me gustaría saber qué le dan. Oh, hay un Pokémon durmiendo en mitad de camino. Creo que es una buena oportunidad para capturarlo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Primero hay que despertarlo, y yo sé cómo, pero no tengo ese objeto necesario. El ferry es un buen lugar para luchar y conocer entrenadores. Vale. Hola, nene. ¿Tienes algunas medallas que no había visto nunca? Claro, las has ganado en Johto, sí. Mucho gusto, soy el líder de. Bueno, el campeón de la liga de Johto. Bueno, la campeón de la liga de todo, porque. Total, Johto también. Kanto y Johto comparten ese mismo lugar, ese mismo sitio para ser el líder del gimnasio, yo qué sé. O sea, para ganar la liga, que yo sepa. Bueno, como ya saben, creo que. No necesito. Sí, no necesito, vale. Como ya saben, vuelvo y digo, reitero, no voy a hacer gimnasios todavía. ¿Por qué? Porque uno, siento que estoy súper mega under level. Dos, quiero mostrarles a ustedes lo que mucha gente se pierde porque muchas personas se saltan esto, ¿no? Se saltan porque como ya llevan mucho tiempo, ya llevan mucho tiempo pues grabando y ese tipo de cosas, es como que, bueno, ya no, ya estamos en Kanto, ya vamos a lo que vamos, que es vencer a los líderes y ya está. No, yo sí soy de explorar todo desde principio a fin y eso es lo que, por algo los creadores de este juego se mataron, ¿no? Vamos, Explosion. A ti no te gusta el mar. Ok, vámonos. Muy bien. Viento Plata, que yo recuerde, iba a levelear antes. O sea, antes de grabar. Pensando, y luego pensé que aquí había un entrenador. Aquí en la puerta de la entrada. Entonces yo dije, no puedo levelear porque tengo que entrenar con ese entrenador y no, no me gustaría hacerlo fuera de cámaras. Pero bueno. Al parecer me equivoqué. Pero bueno, en fin, vamos entonces a entrenar con lo que podamos. Me voy de picnic, ¿y sabes por qué? No sé. Bueno, esto. Escuchen, ¿no? Sí, tienen la misma. Bueno, tienen una versión obviamente mejorada de lo que sería. Pues. Las batallas que hay en Kanto. En Pokémon Rojo Fuego. Inclusive en Pokémon Rojo. No lo haces nada mal. Sí, no, no me quejo. Obviamente están súper mega mejoradas porque. Bueno. Me voy de picnic porque me encanta sentir el aroma del viento. ¿Qué? ¿No te parece una razón suficiente? A mí sí, no sé, a Gold. ¿A un Ken? ¿Alguien raro? Soy Ken, ¿qué tal? ¿Qué tal te va tu equipo Pokémon? Los míos son agotadores. Sobre todo el Poliwag. Cada vez que veo un entrenador solo lanza sobre él. Es demasiado para mí, no puedo más. Adiós. Vale. Si no estoy. Bueno, entre video y video, voy a eliminar a todos los entrenadores que no necesito. Porque si no estoy mal, hay un entrenador que es un pescador que me tiene que dar la piedra agua. ¿Vale? Y solo lo voy a tener a él. Y pues a mamá y a los profesores. Porque, bueno, a la gente importante, entre comillas. Gente que necesito para la aventura. Bueno, para la aventura no, pero. O sea, gente que tú no necesitas borrar porque obviamente son gente importante en esta trama, ¿no? Bueno, combate doble.
Es Nito Ari al lado, vale, muy bien. Y ellos tienen equipado las cosas buenas, así que prefiero. Mis Pokémon tienen equipados esas cosas buenas y no se las voy a quitar, ¿eh? Entre las dos vamos a hacer que sufras una derrota memorable. Entre las dos vamos a dejarte a la altura de Velbetún. Pero si ustedes ya están a la altura del Velbetún, nenas, ¿no ven que llegan a mis pies? Nada, mentira. Sí, eso fue muy brusco. Fue muy brusco, ya que, ¿eh? A ver si controlas un poco más tu ira. Pero es que mira, o sea, está en el nivel 41. Tú dices, wow. Oh, encima me hizo parálisis. Qué bien, ¿no? Bueno, fuera de aquí. Bueno, menos mal, el este está acá al lado. ¡No! ¡Ay! ¿Ven? Están a mi altura de mis pies. Pues las del Betún somos nosotras al final. La que ha sido memorable ha sido nuestro alrededor derrota. Pues así es, nenas. Perdón. Vamos a curarnos rápidamente. Menos mal, el centro Pokémon está aquí nomás. Así que bueno. Sigamos entonces. Vale. Mira que hay otro nene. Unas pocas maletas y mis queridos Pokémon. Es lo único que necesito para lanzarme a la aventura. Ojalá fuera tan sencillo, nena. Pero también hay dinero, necesidades, etc. O bueno, al menos en el mundo real. Bueno, un Scallop no debería ser tanto problema. No, no lo es. Vale, nivel 50 más para mi querido Typhlosion. Y adiós, Mikel. ¡Qué mal! ¡He perdido yo! Aquí hay un centro Pokémon cerca. Úsalo. ¿Tú también estás realizando tu viaje en solitario? Pues que la suerte te acompañe. Hasta que nos volvamos a vernos. Ok. Si ustedes piensan que en el centro Pokémon, en una vida real, no cobraría, créanme, lo hará. Porque en la vida real no importa si te quedas pobre o no. Esa es la diferencia entre un juego y la vida real. Que iba a cambiar de Pokémon porque Typhlosion ya subió de nivel. Y me estoy dando cuenta que mi Ari 2 está. Que mi Ari, mi querido Ari, está siendo muy disfuncional en lo que sería en el juego tardío. O sea, ahora. Pero bueno, ¿qué más da? Hablemos con esto. La carretera está cortada hasta que arreglen la central de energía. Ah, pero ahí. Oh, ok. Sí, ahí no usan energía. O sea, solo es un pasillo, pero bueno. Bienvenidos a Ciudad Azafrán, hogar del Magnetrotren. Es lo que suelo decir, pero el Magnetrotren no funciona ahora. Se ha interrumpido el suministro eléctrico como consecuencia de una incidencia en la central de energía. ¿Recuerdan la central de energía que estaba como abandonada? La arreglaron. Y ahora la están volviendo a arreglar. Porque no hay gente. Bueno, ya llegamos a Ciudad Azafrán a hablar con todos, porque aquí ni hay entrenadores ni nada. La sede de Steel S.A. es la estación de Magnetotren, son los lugares más visitados de Ciudad Azafrán. Acabo de cruzar el túnel Roca. Había mucho alboroto en la central de energía. Ajá. ¿Cómo son los centros de Pokémon de Johto? Oh, ya veo. Así que no son tan diferentes a los de Kanto. Entonces le diré a mi amigo de Johto que capture un Marill y me lo cambie. Sí, va a funcionar, créeme. Totalmente. Bueno, pues investiguemos. Vamos a ver qué hay por acá. Mira, aquí hay un señor. ¿Eres de Johto? Sí. Con el Magnetotren estarás en casa en un centamen. Si es que está arreglado. Turun, tun. Este tema sí me gusta más porque está como un poco más calmadito. Turururun, tun, tun. Bueno, el señor psíquico. Este espero que me dé la MT, aunque ya tengo psíquico, pero bueno. Con un Pokémon que ni siquiera podría tener. Ya sé. Esto es lo que quieres. Gracias por el psíquico. Muy amable, hombre. ¿Sabes lo que es una MT-29? Contiene psíquico. Si tienes suerte, puedes reducir la defensa especial del blanco. Vale, gracias. Muy amable tú. Vamos a ver. En Ciudad Verde hay un lugar llamado ca la Casa del Entrenador, donde se reúnen entrenadores de todas partes. Me imagino que es la casa del anciano anterior, pero bueno. Silph S.A. es famosa por sus artículos Pokémon. Por eso el Team Rocket quiso hacerse con esta compañía. Si no estoy mal, creo que no podemos subir. Ah, pues ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí hay una fotito. Sí, quiero una foto.
Foto. Listo, gracias, hombre. Bueno, vamos a entrar entonces. Aunque no debían ni funcionar las ¿qué? La entrada. Porque mira, aquí te lo dice. El ascensor está averiado. El fluido o circuito no va como debería y por eso no funciona. Ya que te has tomado la molestia de venir a visitarnos, toma este pequeño recuerdo. Y esta es la mejora, pues, para el. ¿Cómo se llama este? El Porygon. Es lo último de Silphesea. Aún no se encuentra a la venta. Vale, gracias, hombre. Ok. Sé de Silphesea. Gracias, gracias por ser tan obvia. Ok. Sigamos. Vamos a ver por aquí. No hay nada. Vamos a ir por acá. Mira, aquí hay alguien. Aquí vive la copiona. Una chica que es un as de las imitaciones. Es capaz de hablar con la voz de cualquier persona y confundirte. ¿Vale? Entrar por primera vez a un callejón me pone un poco nervioso. A mí aún me sigue dando miedo, entrar a un callejón. Y más si es de noche. Y más si hay un. Es en una ciudad en específico. Mi hija es algo curiosa. Aunque consiga ser amigos, como no para de imitarlos, todos huyen de ella y siempre está muy sola. A mi hija le gusta invitar a la gente, por eso la llaman campeona del bar por el barrio. Ok. Un Blixi. Un Blissey. Iba a decir un Chansey, pero no es un Chansey, es un Blissey. Mira. Uy, un Pokémon con forma de nariz. Es Nosepass. Uy, un Pokémon con forma de florecilla. Un Cherrim. Uy, un peluche más chulo. Ah, espera, se ha movido. Ah, no, que es un Vanette de verdad. Jeje. ¿Te gustan los Pokémon? No, yo solo preguntaba. ¿Eh? ¡Qué rara eres! ¿Cómo? ¿Que no imité? Pero si es mi afición favorita. Lo siento. Mira, un Clefairy. Bueno, es un poco muñeco. En fin, que no sé por qué han hecho esto de copiona. Pero bueno, es un detalle muy lindo, ¿eh? Vale, ese es el magnetotren. Aquí hay gente para conversar. Ah, sí, mira. Porque en el otro lado no hay. Antes de que se construyera la estación, ahí había una casa en la que vivía una niña a la que le llamaban Copiona. Sí, ahora están en un barrio, ¿no? En el magnetotren es un tren de alta velocidad que utiliza energía electromagnética para desplazarse, pero sin electricidad no es más que un montón de chatarra. ¿Es cierto? Hola, ¿tienes un magnetopase para el tren? Yo sí, todos los de Azafrán que toman el magnetotren tienen uno. Vale, creo que tengo que hacer algo con Copiona. Referente a ese pase, ¿no? Diría yo. Yo no sé, la verdad es que nunca he visto. O sea, ni en videos he visto la parte de Kanto. O sea, el postgame de Kanto. Nuestra ciudad salió en un programa de radio. Oír alabanzas sobre tu ciudad da un poco de vergüenza. Pues deberías estar orgullosa, más que avergonzada. Ciudad Sofrán, tierra dorada del comercio. Ok. Me parece bien, correctísimo. Iba al gimnasio a luchar contra los entrenadores. Y acabé el viejo gimnasio que hay al lado. Vaya, qué vergüenza pasé. Es más, les diste una depre horrible, a los entrenadores de lucha. Ñam, ñam, ñam. El director de la central de energía era mecánico de un pequeño taller. Ñam, ñam, ñam. Luego fue progresando hasta obtener su cargo actual en la magnífica central de energía. Ñam, ñam. No está nada mal, ¿eh? Oh, qué hambre tengo. Pues hombre, dejé de comer en mi cara. Que me parece ridículo. Quiero ser más fuerte, pero aún debo aprender. ¿Podrías enseñarme algunos trucos? Entrena a tus Pokémon preferidos. Y verás vas a ver la fuerza que sacan de tu interior. El pueblo Lavanda, hay una gran torre radio. Mira, otro espontáneo. Buenas, soy Oscar, ¿qué tal? Mi Quillfish ha vuelto a crecer, creo que es este. Solo era así de grande cuando lo atrapé, pero ahora sigue grabándome. Hace nada noqueé a un Gobeldín salvaje. Era enorme, más o menos así. Aunque mucho que te explique por teléfono te vas a enterar. Nos vemos. Sí, creo que es Oscar, el pescador, el que tiene el Quillfish, que es el que nos va a dar la piedra agua, pero la verdad ahorita no me acuerdo de quién es exactamente. Así que creo que voy a dejar la mayoría de pescadores que conozca ahí. Vale, esta es la líder de gimnasio, Sabrina. La de tipo psíquico que más me preocupa. Perdón, no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero toca.
Y esto, pues, se supone que lo podemos hacer ahora. Pero creo que va a estar super mega under level y va a ser difícil. Sin importar que tengamos a con área 2 psíquico. Porque total, ellos van a tener algo así que va a hacer que mis tipo bicho sufren, ¿no? Pero podríamos intentarlo también. Digo, hay tiempo aún. No, es más. Chicos, no se les olvide dejar su manito arriba que a mí tanto me gusta. Sí, es mejor terminarlo ahora. ¿Por qué? Porque aquí termina el video. ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito, el gato Jacket, que le dice adiós.